Nunca pensé que el curita le quitaría la corona en el carril de Guamanza. Se destronó a la campeona. Seguimos grabando relatos de caballos. Cuadra el tejano, la que llevó al Rodman a grandes niveles. A la política el yes, no más le faltaba pulirle sus genes. Casi traía cuido, ay, con Beto Garza soltó sus poderes. Fueron Jorge, el Burris y Roger Rodríguez los que lo compraron. Se estresaban los cajones, traía varias mañas y se las cambiaron. Clase, experiencia y paciencia son tres puntos clave y los alinearon. Contra el Goku y el Mapa perdió sus carreras, pero no aflojaron, porque les peleó muy fuerte y no se trataba de malos caballos. La Estrella y Doctor González ya saben que pesan, pero batallaron. Le jugó a la Cuadra Santa Rosa, por postura ya no iba a quedar. En 250 se tendía el Rodman y apenas empezó a despegar. Adelante de Cedos de Bastos, con García lo vieron volar. Y casi no traía yo aquí el Rodman, compadre. ¡Sí! Se inauguraba la pista esa tarde en Suazo. Puertas sonaron al gran campeón de Durango. La Cuadra, compadre, había bajado. Llegó grande el Justiciero, pero en la paseada las cosas cambiaron. Dieron el fallo en la foto y la perdió el Rodman con solo un suspiro. Se emocionaba la gente, pues esas carreras no se dan seguido.